Soy un convencido de que la yerba que plantó el abuelo hoy lamentablemente tiene baja productividad y la tenemos que plantar de vuelta. Usando el mismo suelo, el mismo recurso, no podemos ir más hacia el monte. Hay que dejarlo intacto, hay que pensar de que nuestro suelo, que el abuelo plantó la yerba, va a tener que seguir produciendo yerba por hacia adelante indefinidamente. Por lo tanto, nuestro compromiso como productores es regenerar los suelos, cuidarlos, hacerlos productivos y sustentables en el largo plazo, no solamente en el corto plazo. El abuelo de Esteban llegó junto a otros suizos a Misiones en los primeros años del siglo pasado, allá por 1920. Profesionales de la agronomía, agricultores y naturalistas, los suizos se entreveraron en el monte de Quiroga, en el departamento de San Ignacio, para hacer de las antiguas tierras del gobernador Roca una colonia suiza con acento francés. La historia dice que don Eugenio Lagier fue el primero de los suizos en dejar las huellas de sus pies y de sus manos, el primero en convocar al abuelo de Esteban y a otros compatriotas europeos a cruzar el océano para plantar, cosechar, secar, vender yerba mate guaraní. En 1933, ya radicados en territorio argentino, formalizaron su modo de asociarse en una cooperativa, la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó. Las cooperativas, por lo general, nacen por una necesidad, persiguen atender una necesidad, que en este caso era la de poder procesar y vender lo que producían, que es materia prima, que era hoja verde. Evidentemente, como eran inmigrantes europeos, ya la corriente cooperativa estaba muy conocida para el europeo, ya que esa corriente cooperativa venía de mediados de 1800 y era muy común en Europa. Entonces, evidentemente lo veían como una forma muy apropiada para trabajar juntos. Obviamente también necesitaban de alguna manera poder unir las fuerzas individuales para poder sostener un secadero, ¿no es cierto? Entonces tenían ese espíritu de cooperación. Entonces, bueno, eso se dio que se forme una cooperativa y no otro tipo de empresa, ¿no? Pipolé quiere decir huellas de pie y mano en guaraní, pero también quiere decir yerba mate elaborada por 58 socios de distinta escala y rinde que se siguen juntando desde hace 3 generaciones para explotar 4.000 hectáreas de yerba mate. Suizos franceses o suizos argentinos, a 80 años de los fundadores, invierten en tecnología, en innovación y en marketing, pero no dejan de poner los pies y las manos en la chacra. Se tiene que mejorar todos los procesos que implican obtener el producto que estoy ofreciendo al consumidor, y eso nace en la chacra, en la producción primaria, y en todos esos aspectos yo creo que los principales cambios de acá para adelante se van a dar en esa área, que es la mejora de los procesos en general. Durante 100 años desde que existe esa cooperativa se cosechó la yerba de la misma forma, y podemos decir que tenemos exactamente los mismos problemas. Si miramos una foto de 1925, la carga arriba del carro se hacía a muque, digamos, y hoy se sigue cargando mucha yerba. El 80% de la yerba del raído se alza a mano arriba de los camiones. Y eso hay que revertirlo indefectiblemente como sector. La cooperativa está muy comprometida con eso. De hecho, que acá se está desarrollando tecnología para la parte de la cosecha. También tecnología en secadero. Y bueno, y también hicimos importantes mejoras en la parte de molino. Creo que viene una etapa más que nada de afianzamiento de todos estos valores que hagan que el sector yerbatero nos dé orgullo y no vergüenza. En la chacra hay un ámbito espectacular para preservar una de las cosas más importantes que tenemos, que es nuestro medio ambiente. O sea, en la chacra estamos en el límite donde avanzamos sobre la naturaleza, y ahí tenemos que ser muy prudentes y ser muy conscientes de que hay que hacer bien las cosas. Porque la factura que eso nos puede pasar el día de mañana a la sociedad en general
No sabemos cuánto tiene el monto todavía, pero puede ser muy alto. Entonces, creo que no hay que olvidarse de que ese eslabón de toda la cadena productiva es fundamental, muy importante y creo que muy olvidado. Nación Yerbatera es el primer ciclo de microdocumentales del sector yerbatero argentino, el milenario corazón guaraní que perdura en el mate.